Acaba de abrir el regalo ese que desde cuando lo está queriendo abrir. Y es el regalo que le dio uno de los regalos que le dio mi suegra, yo. This is the gift that you give to Max. It's a monster truck and he just opened it. We didn't know until he was opened the gift. Acaba de abrir ese regalo y este es uno de los regalos que le dio mi suegra y no nos dimos cuenta, cuando menos pensamos ya lo estaba abriendo, así que pues ya lo dejamos que lo abra, ni modo. Mira, Max, ¿qué es? ¡Wow! Monster car. Dile a papá que te ayude, dile a papá que lo abra para que le ponga pilas y juegues. Dada, can you help Max to do that, to open it? Maxi. Elwin está manejando el carro. Está súper emocionado Max con su regalo que abrió antes de tiempo, el señorito. Miren todo el tiradero que tengo aquí, ahorita me voy a poner a limpiarlo. Ya, tu turno. No, tú. No, ya no lo quiero. Yeah.
Estamos aquí haciendo la cena de Navidad. Y mira lo que vamos a cocinar. Vamos a hacer una langosta. Solamente una porque Elvin tenía muchas ganas de probarlas. Así que agarré una. Unos camarones. Por acá hay un pulpo. Y por allá tenemos unas mazos o como conchas. Son como almejas, pero las negras, las larguitas. Así que eso es lo que vamos a cocinar. Unas vegetales. Guisaditos también y probablemente un puré de papa lo que voy a hacer. Eso vamos a cenar. Y por ahí tengo ya unos postres que hice. Al ratito se los voy a mostrar. Y Elvin, miren, está abriendo la tenaza de la langosta para que quede abierta la carnita y poderle poner las especias y que salga buena de sabor. Tienes que sacar, pero you're supposed to take it out, the whole thing, like the meat part. Okay, Sam. Be careful, Ben. Be careful with your. It's okay, like that. It's fine. Está poniendo mi esposo los mejillones. Los vamos a cocer al vapor. Y miren. Y por aquí tenemos, ya mi esposo hizo la salsa de los mejillones. Es una salsa marinara. En esta vamos a poner los mejillones una vez que los cozamos. Aquí están los mejillones o mazos. Miren, así los hicimos. Bueno, los hizo mi esposo. Estos son cocidos al vapor. Cocidos al vapor y después de estar cocidos al vapor los puso en una salsa marinara y están riquísimos. Estos los vamos a nosotros a probar como appetizer y con un vinito. Así que provechito los que estén comiendo. Estoy cocinando aquí, puse mantequilla a derretir y le acabo de echar ajo molido. Son alrededor de unos 8 ajos o 10. Moliditos y nomás los voy a hacer que se doren un poquito, que se guisen con la mantequilla y eso lo voy a usar como aderezo para los camarones y para la langosta también. Ya estamos listos para cocinar y miren, ya tenemos aquí el pulpo, tenemos los camarones ya partidos, limpios, partidos por la mitad. Estos camarones traen cabecita y tenemos la langosta ya también limpia, partida por la mitad, lista para ponerle las especies. Por acá tenemos cebollita que voy a utilizar para los pulpos. Este los voy a guisar en la estufa y estos los voy a poner en el horno. Solamente le voy a añadir lo que son pimienta, este es paprika, ajo molido, sal, le voy a añadir el perejil y una salsita que tengo por acá que es de ajo con mantequilla, solamente es ajo guisado con mantequilla. Entonces vamos a comenzar a preparar toda la comida con las especias y ponerlas listas para meterlas al horno. Vamos a comenzar con la pimienta. Solamente vamos a poner poquito, no es necesario que pongamos demasiado. Solo para que le dé un toquecito a nuestra comida. Ahora vamos a agregar un poco de paprika, solamente para que le dé colorcito y sabor. Igual con los camarones y con el pollo. Cada uno va a saber diferente porque cada uno tiene su sabor. Así que aunque lleven las especies las mismas, van a tener cada uno sus sabores. Poquito ajo, porque como ya tengo la otra que le voy a poner, no necesita mucho. Ahora vamos a agregar el ajo con la mantequilla. Lo vamos a añadir así de forma que le quepa, que le caiga bien a todo. Y que todo vaya a agarrar el sabor, porque este aceite ya tiene el ajo.
sabor del ajo, así que vamos a poner poquito en, por todos lados. También los camarones. Estos camarones van a quedar tipo al mojo de ajo, ¿no? Sabrosísimo. Y vamos a hacer esto, todo, todo. Entonces vamos a guardar un poco para poner en la cazuela donde vamos a guisar lo que son los pulpos. Y también para poner un poquito en donde vamos a guisar unos champiñones que vamos a cocinar. Ahora lo que vamos a hacer es agregar el perejil, poquito perejil. Solamente poquito así. Igual en los... en lo que son los camarones, así, un poquito de perejil. Un poquito más aquí. Y ya también lo único que vamos a agregar aquí, me faltó un poquito más de ajo en esta patita, no la vi, así que le voy a poner ahí el ajo y ya está. Ahora vamos a poner un poco de sal con moderación, porque no ocupa tanta, solamente así, porque como la mantequilla ya tiene, no necesita demasiada sal. Entonces va a ser un poquito de sal. Y también al pulpo. Esta sal es sal de mar, así que no es muy muy salada como la otra, como otras sales, así que este está muy bien así como le pongo. Y yo creo que esto ya nomás le voy a echar un chorrito de aceite así encima de olivo y ya esto ya se va al horno. Aquí solamente le voy a poner un chorrito de aceite así, así como que no queriendo, nomás para que no se nos vaya a pegar. Y tiene acá ese aceite de olivo y esto no le pasa nada. Así que así, ya está listo ahora sí para meterlo al horno. Aquí ya tengo precalentado mi horno a 350 grados y vamos a poner estos camarones y la langosta por más de unos... yo pienso que unos 20 minutos ya va a estar lista. Listo. Ahí mismo ahorita voy a poner lo que son los vegetales en la parte de abajo y ya. Aquí ya tengo aceite de oliva calentando y voy a poner los pulpos así a guisar. Solamente lo único que hice fue quitarles una bolita que traen aquí dura al pulpo. Estos pulpos son pulpo baby, ya vienen limpios y todo. Ya vienen sin la pinta. Todo esto se los quitan ahí donde los compra uno. Lo compré todo en el mercado asiático, en el Edge Market. Y ahí venden, la verdad, aquí en este mercado nos venden todo el marisco súper fresco. Y así es como se va a guisar un poco. Lo voy a poner a medio, a temperatura media. Lo voy a dejar guisando de otra hora, de unos 5 minutos. Ahí les voy diciendo cómo va quedando. Ya cuando vea que más o menos está guisando, le voy a añadir la cebolla. Aquí ya tengo listo donde voy a poner yo en esta... en esta charola voy a poner mis vegetales para meterlos también al horno. Ponerles igual sal, pimentita. Voy a poner calabazos, voy a poner unos trozos de espárragos. Y también voy a poner unos trozos de champiñones. Champiñones los voy a poner ahí mismo. O sea, así no me complico la vida, la verdad. Sí.
as a kid, I'm not holding this Presley. Yo, Elvin Presley. Pongo pimientita. Salecita de ajo. Bueno, no es sal, este es ajo molido. Poquita paprika también para que agarre el color y sabor. Y un poco de sal. Lo vamos a voltear y vamos a hacer lo mismo por el otro lado. Toma, que todo agarre bien sus sabores. Listo. Ya solamente lo único que vamos a hacer es poner aceite de oliva. Y ahora sí, va para el horno. Huele súper rico y se ve muy bien. Tengo aquí los pulpos ya guisándose a temperatura alta para que se les consuma un poco el jugo. Y voy a añadir un poco de vino para que agarren el sabor del vino. Cuando ya tenemos así el camarón que ya estuvo por bastante tiempo, ya aseguramos que haya cocido, que llegue el pulpo. Este es el pulpo. Le voy a echar la cebollita y dejar unos minutos más, unos 3 minutos más para que se guise la cebollita, que se cosa. Y ya está esto. Ya lo probé de sal. Está muy rico de sabor, con el vinito ya evaporó, ya todo está súper delicioso. Así que este es un aperitivo también. Estamos listos para cenar y miren, así quedaron los mejillones. Ya ellos ya se comieron, estos son los míos. Yo estaba cocinando, así que no me los comí. Así quedaron los camarones, la langosta, los vegetales y los pulpos. Y lo vamos a acompañar con un vinito. Así que provechito, amigos, espero que se encuentren muy bien, que se la pasen bien en familia, que disfruten este día y que Dios los bendiga por el día de hoy, por el resto de este año y por el año venidero. Les mando un fuerte abrazo, saludos y bendiciones para todos. Miren, chicos, así quedó el plato de nuestra cena y quedó delicioso. Los invito a que hagan esta receta. Miren. Aquí está los camarones, acá está la langosta, el pulpito, mejillones y las vegetales. Con una copita de vino y pues provechito, vamos a cenar. Estos son los postrecitos que hice. Hice dos flan, otro más grande que este. Y dos pa' igual que este. Estamos abriendo los regalos. Dada. Wait. Oh. Oh, that's the right one. I thought it said to Dada and open. Something we're missing here. From Elvin, Max, and Brian. Ten cuidado con eso, no te vas a cortar. Thank you.
A ver, tu regalo, enséñamelo. Es otro regalo para el Elvin que desde cuando... Enséñalo, Elvin, con cuidado. Es un machete. Es que lo quiere para cortar leña, Elvin, ok. Cuidado, guárdalo ya, guárdalo. Y según él, de colección. That's from Elvin and me. My shirt. Elvin, Max. You'd like those. Wow, so beautiful. Ay, thank you very much. Están bien bonitas. See if they fit, Mom. They fit. I have the receipt in one of those, so here. Yo me las puse. Yeah. Yeah, good. Yeah. Told you. Yeah, those are so cute. That's my mom. Yeah. Se me quedan a mí, le quedan a mi mamá. Yeah, he tried them all. Regalo para ti, Max. That screen's much better, much brighter. I think you're better. Why was I closing my eyes? Oh, you were. Oh, jeez. You hit the ball, Bob. Ven, papi. Ven. Come on, which way? Are you right here or lefty? Oh! Yes. Don't worry. Con cuidadito, Max. Wow, she's learning. Good job. Okay. Este es el regalo de Braille para su hermanito, Max. Oh, puppy. Mira. Holy cow. Holy cow. Holy cow. Holy cow. Holy cow. Whoa, fire truck. Disaster. Fire truck. Wow, Maxi, ¿qué es eso? Ese regalo es de Santa para Max. Oh man. What is it? Look, like he knows exactly how to tear it. He's not even going like looking at it. Yeah. ¿Qué es, papi? Yeah. You know, just throw it in the chimney. Now, Mom rules, you can open it, but you can't open it. Yeah. ¿Qué es, papi? Paw Patrol. Look. Wow, Maxi. A ver, Max, voltea. Mira, ven. Qué guapo. Con su traje de tren. Sí, mi amor, qué guapo, Elvin. Ese también se lo regalamos, ese y otras camisetas. Pero ya los había abierto hace ratito, no se esperó que grabara. ¡Mira! ¡Papa! Ah, nice. And where's your boots? Where's your boots? For the snow. Okay. There's one more present for you up on the tree.
It's a good one for YouTubers. They said it's a good one for. Una computadora para los videos. Yay! I'm sorry I couldn't be here, but. It's okay. Va a llegar en unos días mi computadora. Yay! Para mí, para ustedes. Thank you, baby. You're welcome, mama. Thank you so much. I think you'll like it, and it's touchscreen. La pantalla. Wow, thank you, baby. You're welcome, mom. Thank you. Love it. Sus regalos de mi amor. This is an emergency power battery charger for cell phones during the crazy storms we have here. Es una batería para cargar celulares, se recarga y ya nada más está lista para cargar, como cuando fue el huracán, le va a servir, nos va a servir y también para cuando vaya a trabajar. Este es otro regalo. I like it. How you like it? This is from Joe. This is from de mi suegra. From Grandma Joe. From me, from Mami Jo. Thank you, Ma. And some nice warm flannel shirts. Thank you, Ma. Mama Claudia. Oh, that's from me. Claudia. Those are me, yes. Nice flannel shirt. Nice and soft. And warm. Just like my grandpa. Hi, Bobby. My grandpa used to wear flannel shirts. You like it, baby? My mom's mom. Yeah? Yes, thank you. Yeah. Le gustó, dice. De nada, mi amor. Love you. Love you. You slept up with me. ¿Quién te dio esa, papi? ¿Te la dio la Braille? Si te gusta, mi amor. Braille, le encantó tu regalo. Awesome. It's nice, right? Wow. So big. Está super grandota la grúa que le dio Braille a Max. Baby, mi esposo va a abrir el regalo de mi hija. Oh. Y ese también es regalo de Navidad de su mamá. That is from Joe, right? Your mommy. Yes, and the other one too. Yeah, and y el otro. Mm-hmm. This is from Briley's. De mi hija Briley's. Oh, nice. So Briley's bought me. It's a jacket. Este es de parte de Briley's, así que. Say, baby, say again. From Briley's. Thank you, Briley's. Love you. Merry. Este es el regalo de mi hija Briley's que ella me compró a mí. Aparte de ella, me lo compró con su dinero de que ella está trabajando. Así que, this is Briley's gift to me. Yo. Digo a mi suegra, le hablo en inglés porque pues ella ve todos los videos y para que entienda. Para que sepa de qué estoy hablando. Disculpen, se está escuchando a veces un poquito de inglés, un poquito de español. Pero pues la mitad de la familia es mexicana y mitad americana. Mitad americana. ¡Wow! ¡Wow! Yo necesitaba esto. ¡Wow! ¡Wow! ¡Es so nice! ¡Oh my gosh! ¡Wow! Gracias, mi reina. I need it. Yeah, that's beautiful. It looks so like with a bag. Uh-huh, but the glitter. Yes, glitter.
Mira, los brillantitos están súper bonitos. Miren las de esas, traen brillantitos también adentro. Está bien bonito, me encanta. ¡Wow! ¡Wow! Gracias, mi amor hermosa. Ahora voy a abrir el de mi suegra. Este es el regalo de mi suegra. This is from what I get with the money that you send you. Thank you so much. Thank you for everything you do for us, for my kids and for the whole family. I love you so much. Este me lo compró mi... Bueno, mi suegra mandó dinero para que nos compramos algunas cosas. Esto fue lo que yo me compré, pero que lo quise envolver. Yo lo escogí. Bonk, baby wipes. No, lo puse en la caja de los wipes de Max, pero no. No es eso. Careful, mom. Careful. Es una cartera que es y una bolsa que es el juego. Wow. It's what I bought with your money that you sent for me, for my gift. Thank you so much. Miren qué bonita. Me encantó el material. Se me hace que se me ve súper elegante y muy bonito el color. Y es que es, así que es, por dentro está bien bonita, miren. Miren qué bonita está. Los colores es en beige. Y trae la letra G. Y trae una bolsita aquí. En la cartera. The wallet is like this. Qué bonita. Me gustó mucho. Mándame las fotos que faltaron, por favor, hijo. ¿Cómo? Por WhatsApp. A ver, mira. Voy a hacer aquí unas margaritas y miren, compramos esta margarita mix que ya es de limón y luego pues tenemos este tequila Corralejo y le puse el jugo de un limón, ya lo serví aquí, le voy a agregar 2 vasos de hielo y el margarita mix, bueno, lo voy a agregar 1 y medio porque se me hace muy feliz. Margarita mix ya trae dulce, así que ya no necesita ponerle azúcar ni miel ni agave ni nada de eso. Oh, le voy a agregar el tequila, voy a agregar 1, probablemente le agregué 2 para que salga rico, porque van a ser 2 margaritas, que ojalá no vaya a quedar muy fuerte. Out of the 22 tournaments awarding cash prizes, that's
Así quedaron las margaritas, miren, y súper rico. Ya nomás con un limoncito aquí en la orilla, una rebanadita y ya. Pero yo no se lo voy a poner. Hola chicos, ¿cómo están? Les mando muchas bendiciones, espero que se encuentren muy bien, que se la estén pasando este 24 de diciembre celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos por aquí, ya son las 12 de la noche y vamos a ponernos a cantarle a nuestro Señor Jesús que ha nacido. Vamos a recordar su nacimiento, ha nacido el Mesías. Estamos alegres y vamos a cantarle a nuestro Señor Jesús. Vengan con nosotros y vengan a cantar con nosotros. Sana sobre el campamento.